Este es el aparato de rotación, data de principios del siglo XX. Está formado por un sistema de poleas y una esfera. También se le pueden poner otros objetos para demostrar el efecto de la fuerza centrífuga. Al aumentar la velocidad de giro, se ve como la esfera se va achatando por los poros, y esto se puede aplicar al efecto de rotación de la Tierra.